Marán, tú planteabas en uno de los comunicados tu disconformidad con la postura del gobierno de no haber apoyado a los pescadores artesanales en esta suerte de emergencia que están, o en esta emergencia que están atravesando. ¿Cuál es la situación y qué cantidad de trabajadores están comprendidos en este sector? Bueno, lo que nosotros venimos constatando es que hemos hecho una serie de propuestas y el gobierno no las ha escuchado. Entonces, los pescadores, pero también aquí, sobre todo para el tema de la calera real, los 300 años, nosotros preveíamos, por ejemplo, que el Ministerio de Industria acompañara a las pequeñas y medianas industrias con un incentivo económico. Nunca nos respondió, entonces tuvimos que archivar eso, o sea que no le dio importancia. El tema de los pescadores, lo mismo. Fuimos con los pescadores de Salto, de Villa Soriano, también ahí en La Concordia, preocupados por esto porque no podían salir a pescar, por el tema veda, etc. De la Comisión de Legislación del Trabajo se llamó a la DINAR, al Ministerio del Trabajo, y no hubo ninguna respuesta. O sea, no es que se dijo no, está mal, está bien. Ni siquiera fueron a la comisión, ni siquiera respondieron a la comisión. Entonces se hace muy difícil con un gobierno sordo a las necesidades de la gente. ¿Y cuáles son las necesidades de la gente? Bueno, que si el pescador vive de eso, y bueno, y le decís, no podés salir a pescar porque hay veda tales días, y bueno, esos días no tiene el ingreso diario. Si hay lluvia un día, o tormenta, o no le dan el despacho, así no puede salir, la prefectura no los deja salir, y bueno, ya no puede tirar ese día sus instrumentos de trabajo, entonces al otro día no los va a ir a recoger, tiene que ir al otro día, y así se le van achicando los días para salir a pescar. Hay otras complicaciones también con el tema de la distancia, etcétera, pero concretamente nosotros nos referíamos a los días que no se podía salir a pescar y preveíamos que allí hubiese un subsidio para esas personas que, incluso aquellos que eran monotributistas, una especie de un subsidio, aquellos que no eran monotributistas, la mitad de ese subsidio. Bueno, escuchamos que se dijo de la voluntad de ayudar, de estar, de todos los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, pero en el correlato del Ejecutivo, cero, o sea, no hubo respuesta. Entonces, se hace bastante difícil este trabajo, porque sin duda uno puede decir, bueno, sí, son los pescadores de Villa Soriano, son los pescadores de Salto. Quizá uno puede decir, bueno, son pocas familias, serán 40, bueno, pero esas familias tienen un derecho a vivir de ese producto de su trabajo. Y bueno, y si de un día para el otro uno prevé una veda, que quizá tenía razón por un tema de la reproducción de los peces y tenía que ver que venía una sequía, etcétera. Bueno, pero tenés que prever también cuando vos decís algo, digo, a quiénes estás perjudicando. Y había otras personas también que estaban perjudicadas, como el tema de aquellos que salen a hacer recorridos turísticos, por ejemplo. Bueno, una serie de empresas, de personas unipersonales que trabajaban, conocedores del río, el río Uruguay, sobre todo, del que estamos hablando, porque es la CARU, en definitiva, la que hace este decreto. Y bueno, no hicimos la propuesta y no, de la otra parte no hubo ni siquiera decir, bueno, sí, está mal o vamos a proponer esto otro. Nada. Hasta hace muy poco, hace 2 o 3 días, cuando sacamos este comunicado, hablábamos con Felipe Carballo, que es uno de los integrantes, y decía, bueno, no solamente hicimos este pedido con todos los integrantes, allí hay del Cabildo Abierto, del Partido Nacional, del Partido Colorado en la comisión, como todas las comisiones se integran de todos los partidos. Pero no hubo respuesta. Le reiteramos el pedido a la DINAR, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, y no hubo acuse de recibo. Como única fuente de ingreso, este trabajo, no es que tienen un trabajo paralelo a este. Y sí, la fuente principal de trabajo es esta, sin duda. Entonces, por eso nos parecía importante que hubiese una mirada hacia ellos desde el gobierno, ¿no? Y desde el interior profundo, más allá de lo que puede ser el sector costero, que puede ser Gaña, Rizo, ¿qué reclamos se plantean de los trabajadores informales, de los pequeños trabajadores que a veces no se tienen en cuenta en las estadísticas y en la gran economía? Sí, eso es también una situación bastante importante. Hay muchas personas que trabajan o que viven de su propio trabajo, en el sentido de decir
de que son monotributistas, por ejemplo, hay algunos que trabajan en una peluquería, por ejemplo, hay gente que trabaja en un pequeño comercio, etcétera. Bueno, durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de que los puentes estaban cerrados también, porque justamente en la línea a veces hay muchas personas que el turista pasa y llega ahí al lugar, sobre todo en Rodó, por ejemplo, Santa Catalina, sobre todo en Rodó. Bueno, se ven afectados por esta situación. De parte del gobierno hubo algunas iniciativas a las cuales uno puede decir que son escasas, ¿no? Mínimas. Perdón, pero está bien. Entonces, la idea es, de alguna forma, cómo contemplar a estas pequeñas y medianas empresas hasta unipersonales, con algún incentivo. Por eso, una de las cuestiones que nosotros hablábamos de recordar el patrimonio de los 300 años de la Calera Real, una de las primeras industrias en el país, era no solamente recordar, mirar para atrás, sino en el presente. Bueno, estas pequeñas emprendimientos de personas que la luchan cotidianamente en cada uno de los lugares, pero en estos pueblos del interior profundo también hay gente que la rema, que va tratando de llevar adelante su emprendimiento. Bueno, ¿qué iniciativas había para ellos de respaldo, de incentivo? También desde el Ministerio de Industria no se nos respondió, y bueno, entonces uno dice, bueno, a veces hay un discurso, pero después cuando se tiene que concretizar en una propuesta concreta no se realiza. Muchas gracias.